musical Mariela Gutiérrez Escalante. Talavera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Maestro Joel Sánchez Bravo, fiscal regional. Bernardo, señor síndico, regidoras y regidores. Comunidad escolar de la secundaria Huehuetlatoli. Amigos y vecinos de Queo Sierra Hermosa. Me da mucho gusto recibir hoy en esta comunidad a una amiga entrañable de Tecama, que en todo momento nos ha respaldado y que con su trabajo prestigia el servicio público y a las mujeres como servidoras públicas. Bienvenida a su casa, maestra Maribel Cervantes Guerrero. Nuestra secretaria de Seguridad Pública mexiquense, que siempre ha estado atenta y al pendiente de Tecama, apoyándonos a cumplir con la encomienda más urgente y más apremiante para este gobierno y para nuestra población, la seguridad pública. Doy la bienvenida también a este acto a quien desde su llegada se ha constituido como un aliado permanente en la lucha que enfrentamos contra la delincuencia y la impunidad, al señor fiscal maestro Joel Sánchez Bravo, servidor público probo, valiente, decidido, cuya actuación prestigia la institución a la que sirve con honestidad e integridad. A ambos les pido, transmitan un saludo del gobierno y el pueblo de Tecama al señor gobernador Alfredo del Mazo Maza y al fiscal general Alejandro Gómez Sánchez, con un agradecimiento por su trato respetuoso y considerado con los tecamaquenses y con su autoridad municipal. Antes de entrar en materia, le solicitamos al arquitecto Víctor Manuel Aguilar Talavera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, nos permita hacer un espacio en el programa que hoy nos convoca para compartir con ustedes el acuerdo del Comité de Premiación que en el mes de septiembre decidió otorgar la presea al mérito civil municipal a nuestros distinguidos invitados de esta tarde. Le pido entonces a la señora secretaria y al fiscal regional sean tan amables de pasar al frente de este presidio para recibir la presea y el diploma que si me lo permiten, daré lectura. Presea al mérito civil de Cámara del Estado de México, edición 2019. A la maestra Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en la categoría al fortalecimiento municipal. Debido a que durante su desempeño como secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México, ha brindado en todo momento su apoyo solidario al gobierno municipal para devolver la paz y seguridad a los tecamaquenses. Dado en la cabecera municipal de Tecama, Estado de México, a los 12 días del mes de septiembre del año 2019. Al maestro Joel Sánchez Bravo, fiscal regional en la categoría fiscal regional en Tecama, en la categoría de fortalecimiento municipal, por el respaldo que en forma institucional y decidida ha brindado al gobierno municipal en la lucha contra la delincuencia, lo que se ha reflejado en una disminución sensible en la incidencia de delitos del fuero común en beneficio de nuestra población.
favor de tomar asiento. Muchas gracias. Pues amigas y amigos, para nadie es un secreto que en esta comunidad enfrentamos problemas graves en materia de convivencia vecinal, desintegración familiar, delincuencia y violencia. Hemos sido testigos de la comisión de delitos muy graves en contra de mujeres y también observamos la degradación de nuestra juventud a mano de los vicios, el alcohol, las drogas. Por eso, ante la generosa oferta de nuestra secretaria de arrancar en Tecama el programa que hoy nos convoca, no lo dudé dos veces y decidí que fuera aquí en GEO, a donde aterrizara este programa en el que nuestros jóvenes podrán participar de dos talleres deportivos que serán impartidos por reconocidas figuras a nivel nacional. Estoy segura que esta acción va a contribuir determinantemente a mejorar las condiciones de convivencia de la juventud de este fraccionamiento. Por eso, los invitamos a que se inscriban y participen, ya que desde luego es un programa absolutamente gratuito que se impartirá en este parque deportivo. A mis amigos de la secundaria Huehuetlatoli, pedirles que se inscriban. Como ustedes saben, secretaria, en Tecama, a través de DIF, tenemos un programa de salud emocional para adolescentes y jóvenes. Ya atendimos a más de 7.000 alumnos con un diagnóstico que lleva a cabo el Centro para la Atención de las Adicciones del Estado de México y los resultados no son muy alentadores. En esa secundaria, ninguno de los papás de los alumnos con mayor riesgo quiso ir a la intervención. Pero no nos vamos a rendir. No podemos estar tranquilos sabiendo que uno solo de ustedes puede echar a perder su vida extraviándose en los caminos aparentemente atractivos de las emociones descontroladas. No me voy a rendir y lo que tengamos que hacer lo haremos con fe, con esperanza y con la fuerza de un ser superior que es el que hoy nos hace concebir. Espero en él que logremos nuestros objetivos. Su luz es la que nos inspira, señala el camino, alienta y protege. Es el que nos permite que hoy sigamos teniendo entre nosotros al señor fiscal. Demos gracias. A mis vecinos, deseo reiterarles, estamos trabajando sin descanso para recuperar la seguridad, mejorar los servicios y dotarles de mejores condiciones de vida. Una de las obras donde se está invirtiendo y consume mucho presupuesto del año del ejercicio fiscal que está por terminar, es la remodelación del Parque Deportivo Sierra Hermosa, que en breve podrán disfrutar nuestras familias y que tendrán un nuevo jardín acuático infantil, el jardín de los abuelos, el jardín desértico, un renovado teatro al aire libre, un espacio para mascotas, la calzada de los tecamaquenses, un sistema de bebederos gratuitos de agua purificada y un arcotecho para la alberca, tres nuevas zonas de juegos infantiles de primer nivel, entre muchos otros atractivos. Todo el parque tendrá un sistema de riego por aspersión y goteo, renovamos todo el sistema eléctrico y de alumbrado, mejoraremos los senderos y avenidas internas, los baños y vestidores. En suma, ustedes vecinos de GEO van a ser usuarios del mejor parque del Valle de México y por supuesto el acceso seguirá siendo totalmente gratuito, para aclararlo, que no se va a privatizar nada. Ni en este parque, ni en ningún otro. El objetivo es servir a la gente. Estamos renovando las avenidas con el programa de repavimentación que ya arrancó en el sur del municipio y que está por arribar también aquí a esta subcomunidad. Apoyaremos a las instituciones
instituciones educativas, a las iglesias, y en breve arrancaremos las obras en el Par Vial Sierra Hermosa, que nos unirá de aquí, de esta avenida a Ojo de Agua, en la avenida Recursos Hidráulicos, para aligerar la circulación para la carretera México-Pachuca. En suma, de ser una de las comunidades más olvidadas, su gobierno se encargará de que sean una de las que mejores condiciones de vida van a tener. Les dará gusto vivir en Geo, no miedo. Todo lo que he mencionado. Participando, sociedad y gobierno, todos tenemos que hacer nuestra parte. Todo lo que he mencionado lo podemos lograr si el gobierno administra con honestidad y si ustedes participan, se comprometen, nos comprometemos ambos y nos involucramos en la solución de la problemática. Por eso estoy convencida que lo vamos a lograr. Segura estoy que con el liderazgo del presidente López Obrador, con la excelente relación y el apoyo que hemos recibido del señor gobernador del Mazo, lo vamos a lograr. Y con un trabajo honesto, con un trabajo sin descanso, con un trabajo de unidad entre la sociedad y el gobierno, juntos vamos a lograr hacer de Tecámac esa ciudad que nos merecemos, esa ciudad segura y próspera, pero próspera para todos. Muchas gracias. Invitamos al presidium a tomar asiento. Para ampliar la información de los talleres Glorias del Deporte, escuchemos al presidente de dicho programa, licenciado Bernardo de la Garza, con la exposición de motivos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Me da mucho gusto estar aquí en este evento. Quiero agradecerle mucho a la secretaria Cervantes la confianza en este proyecto. Es un proyecto en el que han participado más de 16.000 niños en toda la República Mexicana, que está aprobado, que tiene beneficios sustanciales para la comunidad. Secretaria, por esa confianza. Agradezco también a la presidenta Mariela Gutiérrez por recibirnos hoy aquí en su municipio, en el municipio que preside ella. También quiero aprovechar para agradecer al arquitecto Dr. Manuel Aguilera por el apoyo que nos ha dado para poder aterrizar este proyecto, bueno, todos mis compañeros del presidium, los miembros del cabildo, de manera muy especial también a todos los padres de familia que se encuentran aquí, y por supuesto también a los maestros y a las maestras, son, como decía, Ikra Mantaki, los úsares del país. Lo más importante fue nuestras familias para conducirnos a ese día. Bueno, pues Glorias del Deporte surgió hace ya algunos años, tratando de convertir en realidad lo que creo que todos coincidimos, que el deporte es una actividad que genera mejores ciudadanos, que protege el tejido social, que motiva a los niños a conducirse por mejores caminos. Y está probado que es una política pública a la que no se le ha dado la atención que merece, pero sin embargo arroja increíbles beneficios. Hago un paréntesis, porque estamos en el mes de octubre. Por ejemplo, las grandes campañas que hay a favor del cáncer, para prevenir el cáncer de las mujeres o para detectarlo tempranamente. Se habla poco del deporte, pero realmente la única actividad que hay para reducir la probabilidad de tener cáncer de mama es justamente el ejercicio. Así que, aunque aquí estemos para un evento, quiero a los niños, aprovecho para invitar a las mamás que nos acompañan, porque si ustedes practican, aunque sea la caminata durante 30 minutos, 5 veces a la semana, su probabilidad de contagiarse o de tener algún padecimiento de cáncer se reduce en más de un 50%. Así que también les invito a ustedes a que sean mujeres activas y pongan el ejemplo para sus hijos, porque va a ser algo que les va a ayudar toda la vida. Y les va también
a dar el ejemplo para que ellos asuman al deporte como una conducta que hay que practicar de año en año. Este esfuerzo que hacemos con las autoridades, como sociedad civil, tiene también un componente que para mí es muy atractivo y muy interesante. Y tiene que ver con que quien imparte en la parte deportiva son exjugadores profesionales de fútbol. Es decir, gente que en algún momento los veíamos a lo mejor en la televisión, que ya se han retirado de jugar fútbol, y que hoy se acercan a los niños asumiendo un rol también de maestro, de maestro deportivo, para tratar de convocarlos y que ellos vean que no los deben de ver y no deben de ver esas cosas como algo aspiracional, sino como un objetivo real que se puede alcanzar en la vida. Es decir, que la aspiración de ser un atleta, en este caso, o de ser un mejor ciudadano, no se quede como una aspiración, sino que realmente se sigan los pasos para alcanzar esos objetivos y que ellos vean, los niños que participen en este taller, que es posible. Y hubo gente que pasó por los trámites de vida que ellos están teniendo hoy de frente y los obstáculos que tienen frente a ellos, y que los pudo superar y hoy se ha convertido en un maestro de vida. Lo más probable es que nos acompañe, en este caso, Víctor Gutiérrez, un jugador del Cruz Azul, que me imagino que el Cruz Azul tendrá la visión aquí, porque se camina también con Hidalgo, que es un beneficio ese equipo, y espero que eso también sea una motivación particular para hacer eso. Ahora, conscientes que el deporte por sí solo, si es una gran herramienta, no lo resuelve todo, este programa se acompaña de talleres en donde también se inculcan los valores y donde incluso también se invitan a los padres de familia que tengan sesiones con sus hijos para entender cómo hay que fomentar el vivir en armonía y procurar la paz. Cuando un niño está activo, cuando un niño participa en un equipo, cuando un niño está en la actividad física, haciendo ejercicio, compitiendo en torneos, está lejos de las malas prácticas que hoy aquejan a nuestro país. Así que ojalá con este esfuerzo, con esta semilla, con la gran contribución de los padres de familia y de los maestros, podamos todos colaborar a una sociedad de paz, de salud y de progreso. Les agradezco mucho a todos ustedes y les dejo un video para que tengan un poquito más la sensibilidad de lo que trata este programa. Muchas gracias. Para esta integración de esfuerzos que hoy hacen posible estos talleres en nuestro municipio. Sea nuestra atención para escuchar el mensaje que ha de dirigirnos el fiscal regional de Tecama, maestro Joel Sánchez Bravo. La verdad que, como todos ustedes saben, actualmente ya vivimos en una sociedad globalizada en donde ya el papel no existe y básicamente todos nos apoyamos en una tableta, en un teléfono celular. Traía yo programado un discurso que les iba a dar el día 11 de septiembre, sin embargo, por cuestiones ajenas, ya no fue posible. Pero, ¿qué más discurso podemos darles, sobre todo a la juventud, a esos niños, a esos adolescentes que están aquí presentes? Un discurso en el cual a lo mejor se acordarán algunos de ustedes y a lo mejor algunos no. Yo celebro verdaderamente estar con todos ustedes, sobre todo con esos chicos de primaria y secundaria, y de los cuales creo que todos somos padres. Al igual que todos ustedes padres, también tengo yo mis hijas, igual que están cursando el preescolar y la secundaria, y para mí es muy grato siempre estar con todos ellos. Siempre hemos dicho que la prevención del delito es una de las mejores armas que tenemos todos nosotros. Primeramente como una herramienta del gobierno a través de la política pública. Sin embargo, la prevención del delito está aquí, como ahorita lo estamos viendo tangiblemente, en un proyecto, obviamente del gobierno municipal, a través de la remodelación, creación y modificación de las áreas verdes y áreas deportivas. Áreas deportivas que sin duda van a permitir que nuestros jóvenes se alejen obviamente de las garras de la delincuencia y que estén mejor aquí, jugando fútbol, básquetbol, voleibol o cualquier otra actividad. La verdad es que es un grato siempre ver a niños jugando fútbol, porque quién no de todos nosotros en algún momento salió a la calle a jugar fútbol y al momento de patear una pelota de fútbol se imaginaba que era Hugo Sánchez y metió un gol. ¿Quién de nosotros no estuvo como portero, paró algún tiro y se imaginó que era Jorge Campos? ¿Quién de todos nosotros no lo hicimos?
Y actualmente ahora con las nuevas generaciones, ¿no? Los nuevos futbolistas, Paco Memo Ochoa, Conejo Pérez, Luis García y demás estrellas de deporte internacional. La verdad que yo festejo y celebro, señora Presidenta, la verdad, mi reconocimiento por esta ardua labor. Obviamente que sin duda esperemos que este tipo de obras sigan continuando para beneficio de todos ustedes, pero también hay un doble compromiso, y ese compromiso es de todos y todas ustedes. El que estas áreas permanezcan siempre en las condiciones útiles para poder utilizarlas. Y eso solamente depende de ustedes. No simplemente basta siempre con pedirle al gobierno que lo haga, sino también nuestro compromiso de cuidarlas. Y eso es un compromiso que tienen todos ustedes como padres de familia y sobre todo sus hijos. La verdad que agradezco muchísimo y la verdad en nombre del Fiscal General de Justicia del Estado de México, mi reconocimiento a todos ustedes y sobre todo al gobierno municipal de Tecama por este tipo de obras, que sin duda también son un fruto de la buena coordinación que existe con el gobierno del Estado de México, encabezado por el señor gobernador Alfredo del Mazo, y sobre todo también del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. De escuchar las palabras de la Secretaria de Seguridad Estatal, maestra Maribel Cervantes Guerrero. Fuerte el aplauso para recibirla. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, querida Presidenta de la Cámara, muchas gracias por la hospitalidad. Bernardo, gracias por el programa, queridos miembros del Presidium, a todo el cabildo. Y sobre todo ustedes, papás, mamás y niños que nos acompañan. Primero, de verdad, quiero agradecer a la Presidenta y miembros del Cabildo el reconocimiento de que me acaban de hacer partícipe. De verdad, me siento muy honrada y agradecida por este reconocimiento que me hacen hoy, porque como dijo la Presidenta, la verdad es que hemos encontrado en Tecama una muy buena coordinación, un municipio que verdaderamente está interesado en que las cosas mejoren y que se ha sumado a este cambio al que nos ha llamado el presidente y el que también se ha sumado el gobernador desde el primer día de la administración. De verdad, muchísimas gracias por su reconocimiento. Y bueno, no quisiera entretenerlos mucho porque pues yo también fui niña con ustedes y a veces es medio pesado estar tanto tiempo sentado, pero sí quisiera decirles que lo que estamos iniciando hoy con este programa de Glorias del Deporte está justamente dirigido a ustedes. Ustedes han visto, han sufrido, han vivido todo lo que hemos estado pues, padeciendo, para que, especialmente en Tecama, con la zona del Valle de México. Ustedes han sido testigos, desafortunadamente, de robos, asaltos, de robos en el transporte público, de mucha violencia que nos ha tocado vivir, no solo aquí, sino en todo el país y en el Estado de México. Hemos echado a cabo una serie de estrategias, patrullajes, trabajo coordinado con el municipio, con la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional y muchas cosas que hemos estado haciendo. Y aunque ustedes no lo crean, como dijo la Presidenta, sí hemos logrado una tendencia a la baja, que es mínima tal vez todavía, pero quiere decir que las cosas que empezamos a hacer juntos están dando resultados. ¿Y saben por qué están dando resultados? Justamente porque estamos trabajando juntos. Insisto, el presidente de la República llamó a un cambio, llamó a una transformación y esta solo va a ser posible si trabajamos de manera coordinada y de manera conjunta. Y eso está ocurriendo entre cambios. Y sí hemos logrado una disminución, hoy estamos viendo menos asaltos en el transporte público. También sí hemos logrado una disminución, empezamos a ver una disminución en el robo al transporte de carga. Nos falta muchísimo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es justamente poder hacer las cosas juntos con ustedes, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Porque al final son ustedes quienes se van a quedar en este territorio. Decía ahorita un empresario que nosotros a cierta edad, como la mía que tengo casi 50 años, ya tenemos más historia que futuro. Es verdad, aunque espero que nos queden unos buenos años por estar todavía aquí, pero pues ya casi 50, pues claramente tengo más historia que el futuro que pueden tener estos niños que hoy nos acompañan. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través del deporte? Lo que queremos es que ustedes, niños, niñas,
pues vuelvan a tener ese interés por ir a una cancha de fútbol, que gracias a Bernardo y su programa pues nos va a poder acercar a personalidades que nosotros hemos admirado. Pues hablaba el fiscal de Hugo Sánchez, de Jorge Campos, ustedes no habían ni nacido cuando estaban ellos, ustedes ya están viendo nuevas generaciones de futbolistas, pero son tan más exitosos como fueron a los que a nosotros nos tocó ver. Y la idea, niños y niñas, es que aprovechen este programa. En efecto, este programa, que es promovido por el gobierno del Estado de México y que amablemente, y gracias Presidenta por haber aceptado que Tecámac fuera el primer lugar donde el Chengo Sandal, tiene como objetivo justamente eso, que los niños, que podamos darles a los niños y a las niñas un espacio de entretenimiento, de crecimiento, de convivencia, de escuchar experiencias de deportistas que han sido ya, pues que ya son glorias del deporte. Y que tal vez, como decía el video, pues no es que necesariamente de aquí salga el siguiente Chicharito o el siguiente Giovanni Dos Santos, no lo sé, quién sabe, pero sí que por lo menos tengamos acceso a esas cosas que nosotros como adultos, como padres, como madres, como maestros, como autoridades, estamos obligados a darles a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños. Ojalá, Bernardo, que pronto podamos ver cómo es que se ha desarrollado este proyecto, que pronto podamos ver ese entusiasmo que vemos en todo momento de los niños, que lo vemos ahora aquí, que los podamos ver en la cancha de fútbol o en cualquier espacio donde en efecto haya algo nuevo que transmitir. Los niños, las niñas, son los que están más expuestos a las drogas, al alcohol, a la violencia. Cuidemos también a nuestras niñas. Y la única manera de cuidarlas es haciéndoles ver las cosas que no son normales. Y nosotros, todos los adultos que estamos aquí, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de cuidarlas y de poder proporcionarles espacios para un sano esparcimiento. No quiero entretenerlos ni aburrirlos con todo eso que estoy diciendo, porque creo que los resultados los vamos a ir viendo juntos. Simplemente les invito, papás, mamás, maestros, maestras, cabildo, a todos, les invito a que se sumen para que nosotros también seamos parte de este programa, que recordemos incluso aquellos momentos cuando nosotros podíamos ir a un campo de fútbol o organizar esos torneos, pues ahora propiciar esos espacios para los niños. De verdad, que esas glorias del deporte sean verdaderas glorias para todos y que Tecámac vaya en el camino correcto, va en el camino, ya tenemos una esperanza, estamos logrando una disminución en la incidencia delictiva, pues que también ahora tengamos glorias deportivas, glorias en los jóvenes, glorias en las niñas, y que podamos en poco tiempo regresar y ver el resultado de esas glorias del deporte. Agradezco muchísimo su atención y no olviden, lo que pretendemos con todo esto es vivir nuevamente la comunidad, reconstruir el tejido social y construir juntos nuevamente ese espíritu de amigos, de vecinos y de comunidad que se ha perdido ya desde hace muchos años. Muchísimas gracias por su atención.